¿Cómo trabajar las inteligencias múltiples en el aula? Como ya sabemos, la teoría de las inteligencias múltiples fue ideada por Howard Gardner y consiste en que existen 8 inteligencias que interactúan entre sí en todos los humanos, dando lugar a una combinación única que no coincide ni siquiera en gemelos. Una de las grandes aportaciones de las inteligencias múltiples es que todos somos inteligentes de un modo u otro. Al contrario de cómo se pensaba, es un potencial biopsicosocial que se activará en función de las experiencias que se vayan teniendo desde el nacimiento. Desde un punto de vista educativo, esto tiene una gran repercusión porque dependiendo de lo que hagamos en el aula, potenciaremos o no las diferentes inteligencias. Es importante añadir que cuando hablamos de fomentar las inteligencias múltiples, no estamos queriendo decir que haya que hacer genios en todo a todos nuestros alumnos, sino ofrecer la oportunidad de aprender desde el prisma de las diferentes inteligencias. Si siempre planteamos el mismo tipo de actividad, estaremos dejando fuera a muchos de nuestros estudiantes, sin poder llegar al objetivo establecido, puesto que no utilizamos todas las inteligencias. ¿Qué me dices? ¿Te animas a conocer qué podemos hacer para potenciar y afianzar las inteligencias múltiples en el aula? ¡Vamos allá! ¿Cómo utilizar la inteligencia musical en el aula? Para fomentar la inteligencia musical, podemos hacer diferentes tipos de actividades, como por ejemplo, sonidos medioambientales e instrumentales, composición y actuación musical, percusión, rap, en definitiva, patrones rítmicos. Además, podemos proponer más actividades como cantar, tararear, collage musical. Y, por supuesto, podemos utilizar la tecnología para dar soporte al resto de recursos. En definitiva, actividades que utilizan la música o el sonido como base. Inteligencia lógico-matemática. ¿Cómo trabajarla? Algunas de las actividades que puedo proponer en el aula para estimular y trabajar esta inteligencia son la utilización de símbolos abstractos, fórmulas, cálculo, descifrar códigos, crear conexiones significativas entre ideas incoherentes, utilizar organizadores gráficos o juegos de lógica, patrones como usar puzzles, juegos, etc. Hacer secuencias, patrones numéricos, inventar una explicación lógica punto por punto. También resolver problemas, utilizar la lógica, el método científico. En definitiva, todas aquellas en las que seamos capaces de utilizar el razonamiento lógico y matemático. ¿Cómo trabajar la inteligencia lingüístico-verbal? Algunas actividades que podemos proponer en el aula son utilizar un diario o agenda, escribir de modo creativo, escribir poesía, leer, realizar un debate, aprender nuevas palabras, practicarlas. Vamos a ver la siguiente. Utilización de la inteligencia naturalista en el aula. La inteligencia naturalista fue una de las últimas que incorporó Gardner en su teoría, pero no por ello es menos importante. Para fomentar esta inteligencia, podemos utilizar recursos que impliquen, por ejemplo, clasificar objetos, categorizar, comparar, todo lo que tiene que ver con el medio ambiente y con una manera de pensar que tiene que ver con la explicación de los fenómenos naturales y la observación de la naturaleza, como realizar actividades al aire libre, trabajar en reconocer relaciones y, como no, utilizar los recursos tecnológicos para dar soporte al resto. Inteligencia visual espacial. ¿Cómo trabajar con ella? Para estimular la inteligencia visual espacial, podemos utilizar los siguientes recursos: imaginación activa, esquemas de color, dibujar, visualización guiada, como crear imágenes mentales o de un concepto, idea o proceso, mapas mentales,
diseñar una colección de imágenes para mostrar diferentes aspectos o dimensiones de una idea, concepto o proceso, creación de espacios murales o pósters, utilizar pinturas o marcadores de color para expresar la comprensión de ideas, conceptos o procesos, crear escenarios divertidos en la mente en base a una información o unos datos, crear o esculpir, uso de la fotografía, el vídeo y las artes visuales en general para representar conceptos, ideas o procesos. Y, como no, utilizar herramientas tecnológicas para dar soporte al resto de recursos. Veamos ahora cómo utilizar la inteligencia cinestésico-corporal. En cuanto a la inteligencia cinestésico-corporal, se trata de utilizar el cuerpo como herramienta para pensar y aprender. Los recursos que podemos utilizar tienen que ver con el lenguaje corporal, realizando, por ejemplo, escultura corporal que permita ordenar un grupo de personas para expresar una idea, concepto o proceso. También hacer una representación dramática, folk dance, creativa, rutinas gimnásticas, un gráfico humano para crear una línea continua, role playing, salidas culturales, juegos deportivos, etc. Inteligencia interpersonal. ¿Cómo fomentarla? Son importantes para el aprendizaje las relaciones entre las personas. Por eso, para estimular esta inteligencia, podemos realizar actividades que tengan que ver con habilidades de colaboración, aprendizaje cooperativo, prácticas de empatía, aprender a dar feedback, realizar proyectos de grupo o intuir sentimientos del otro, trabajar con la técnica del rompecabezas, fomentar la comunicación persona a persona y las motivaciones de los demás, de tal modo que fomentemos las relaciones interpersonales y la competencia social y emocional. Y por último, ¿cómo trabajar la inteligencia intrapersonal? Conocerse a uno mismo y tener espacios para pensar es una de las bases de esta inteligencia. Para ello, se pueden utilizar recursos como aprender a cambiar el propio humor o estado de ánimo para llegar a un estado óptimo, reconocer las dimensiones afectivas sobre algo que se estudie, desarrollar habilidades de concentración o razonamiento de orden superior, dejar espacios para trabajar solo y expresar sentimientos y pensamientos sobre un tema, así como encontrar las implicaciones o aplicaciones personales de los temas aprendidos en el aula para la vida personal de cada uno, y reflexionar sobre el propio pensamiento y métodos de reflexión como diarios de pensamiento, diarios personales, y aprender qué pautas de pensamiento utilizar para cada tarea.